¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Semana en Revisión. Como todos los viernes, tienen una cita con nosotros a las 12 del mediodía. Claro que sí. Hoy tenemos un show cargado de muchísimas, muchísimas cosas. Buen provecho para esos que están almorzando a esta hora. Estamos, como se pueden dar cuenta, desde el centro de la ciudad de Orlando, el corazón de nuestra ciudad, porque tenemos algo muy especial que acaba de abrir sus puertas anoche y vamos a compartir un poquito con ustedes sobre esto. Y la buena noticia, porque siempre tenemos que empezar con algo positivo, claro, es que Jenny, llovió un poquito. Bueno, no llovió, lloviznó. Lo que más que siento es la humedad en este momento. Claro que sí. Tenemos en este momento una humedad tremenda, pero pues afortunadamente cayeron unas gotitas. Cayeron unas gotitas. Que son muy bienvenidas. Y esta tarde yo creo que va a llover más también. Bueno, pero mostrémosle un poco a nuestros televidentes que están ahí en Facebook un poquito de lo que es Downtown. Exactamente. El centro de Orlando. Ricardo Peñarrera nos está dando imágenes de la calle Orange con Pine. Estamos aquí precisamente en la esquina de la galería. Estamos en el City Arts Factory, que queda, como has dicho, en la misma esquina de la avenida Orange. Ahí pueden ver la entrada y la calle Pine, en el mero centro de la ciudad de Orlando. City Arts Factory, aquí, como dije al principio, acaba de inaugurarse una exposición de artistas dominicanos. Abrió anoche y va a estar por 3 semanas consecutivas y tenemos al artista que organizó esta exposición, que es el artista dominicano Julio Sánchez. Claro que sí, pero Paul, porque entonces no entramos para que empecemos conociendo claro al sí. artista Julio Sánchez y nos muestre un poco de lo que son esas obras. Aquí lo tenemos. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Julio. Bienvenido. Gracias por venir a City Arts Factory y apoyar nuestra exposición Amalgam. Que tengo entendido que abrieron anoche, ¿no? Con bombos y platillos, con música, de todo un poco. Gracias a Dios tuvimos una gran apertura del público, vino y recibimos un buen apoyo de la comunidad. Y gracias a Dios primero y gracias a ustedes por venir hoy. Claro que sí. Julio, ¿por qué no vamos y nos muestras un poco de la colección que tienes de varios artistas dominicanos? Cuéntanos, ¿cuántos artistas convocaste para esta exposición? Ok, en la exposición hay 12 artistas en escena. ¿12? Sí, aparte de él hubo un percusionista que vino a la República Dominicana, se fue hoy ya, pero tuvo un gran número, éramos 13. Pero somos 12 con diferentes estilos, diferentes técnicas y el colorido del Caribe. Bueno, si nuestros camarógrafos ya nos pueden empezar a mostrar algunas de las obras que tenemos aquí en exposición. Estas que tenemos aquí a mi izquierda son tuyas, ¿verdad, Julio? Sí, esta obra es mía, la primera. Se llama La Mujer Paz, inspirada en la paz que yo deseo para todo el mundo. Si ve alrededor hay aves, ajá, como teniendo nido en su cabeza. Sí, hay una paz eterna. Tenemos a Juan Bardés, a Irene Narpiel y aquella de la esquina es mía también. Y tú obviamente resides aquí en el centro de la Florida, lleva muchos años y también trabajas en el Café Tututango, pero todos estos artistas compatriotas tuyos que están exponiendo aquí, no todos viven aquí en Orlando. No, nada más vemos 3 en Orlando que vivimos acá. Uno vive en New York y otra vive en Miami y el resto vive en la República Dominicana. Incluso hay una que es del interior de la República. Y lo que quise fue traer el arte dominicano de muchachos jóvenes que tienen buena trayectoria ya, pero quiero darlo a conocer en otras playas. Y es una forma de yo dar de lo que he recibido. En mis inicios, papá Dios me ha ayudado con artistas como Don Pedro Brull, que yo la adoro en el alma. Uh-huh. Hay muchos artistas que yo tengo que agradecer. Entonces yo tengo que pasar la bola. Claro que sí, sí, claro que sí. Esto va a estar aquí por varias semanas, ¿no? Así que, Julio, cuéntanos, la gente de Orlando o muchas veces nos ven también desde Tampa Bay, okay, de Miami. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente dirigirse a Downtown Orlando, a City Art Factory. Es el 29 South de la Orange Avenue. Uh-huh. La galería está abierta de martes a sábado con un horario de 11 a 6 de la tarde. Es free, abierta al público, puede venir con su familia, con los niños, para que le enseñen la cultura y así motivar, porque las artes es el futuro, la paz y el arte es salud. Completamente gratis la entrada y por supuesto si a alguna persona le interesa una obra, me imagino que la puede comprar, ¿no? Claro, ese es parte del motivo, también de exponerte tenemos que vender. Claro. Sí, aquí tenemos venta, las obras están todas a la venta y se reciben
credit card, casa, lo que quieras. Efectivo, cheque, como quieras. Claro. Vamos a seguir por aquí, ¿verdad? Viendo, porque sí. Creo que en este rinconcito de acá también tenemos algunas de las obras tuyas, Julio. Sí, tenemos obra. Podemos pasar. Por ejemplo, estas son mías inspiradas en la familia. Ajá. Y la amistad. Sí, son abstractas, pero tú puedes encontrar la familia unida. No hay separación, hay corazón entre ellas. Y estas son como las venas, si te fijas. La sangre tiene que haber compenetración. Es lo que deseo para cada familia, cada grupo, cada comunidad, que estemos unidos para así poder echar para adelante. Claro que sí, eso es importante. Julio, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas invitado a esta exposición que, como dijimos al inicio, abrió sus puertas al público anoche aquí en el centro de la ciudad de Orlando, y queremos exhortar al público en general, claro, latinoamericano, no solamente dominicano, sino todos los latinos debemos estar unidos, y a través del arte, a través de la cultura, es una manera muy bonita también de fomentar esa unidad. Claro, claro. Este año fue con artistas dominicanos. El próximo paso, el próximo año, lo quiero hacer con artistas de diferentes países, claro, latinoamericanos, porque no tan solo los dominicanos. Por ejemplo, yo soy, digo dominicano, pero también soy puertorriqueño, nací en Puerto Rico. Naciste en Río Piedra. Río Piedra. Ajá. Entonces, el próximo año voy a tener Puerto Rico, Colombia, Venezuela y un sinnúmero de otros países. Perfecto, pues un millón de gracias. Nosotros vamos a seguir recorriendo la exposición y más adelante pues hablamos nuevamente contigo. Julio, muchísimas gracias. Bueno, y mientras nosotros seguimos caminando, Paul, hoy tenemos muchísimas más sorpresas, aquí en el show. Ya está Jay Quiles listo para estar con nosotros, pero antes de pasar con Jay Quiles, vamos a pasar con buenas noticias. Ajá. Que es este segmentico que muchos de ustedes esperan. Y entonces, la primera buena noticia se trata de un soldado, uh-huh, que ha servido, toda la familia de él ha servido casi que por 23 generaciones desde la Segunda Guerra Mundial. Y este veterano de la Fuerza Aérea pasó 14 horas diarias de pie durante 11 días dentro de una caja en Dallas, Texas. Y todo esto por una muy buena causa, por él. Claro que sí, ayudar a los niños de militares que han caído en el frente de batalla. Él se llama Chance Frank y él resalta la importancia de esta iniciativa, que es recaudar fondos para un programa de becas para esos niños que han perdido a su padre o su madre, obviamente, en el frente de batalla. Así que es una iniciativa muy bonita, y el tipo estuvo ahí de pie y a la final, para que pudieran llegar a esa meta de $1,000,000, una empresa llegó y aportó el monto de lo que faltaba para esa meta. Paul, y te cuento que tremenda sorpresa se llevó una graduada de la Universidad del Centro de la Florida, precisamente aquí en Orlando, quien es fanática de la cantante Taylor Swift. Efectivamente, esa Ashley Silvers decidió invitar a la megaestrella a su fiesta de graduación, y justamente el día de la celebración, pues la joven estudiante recibió tremendo ramo de flores y también una tarjeta. Taylor Swift pues no pudo asistir a la fiesta, pero sí vio el mensaje que ella le envió y le mandó las flores, y la chica, te podrás imaginar, se iba a morir de la emoción. Bueno, pero de todos modos, si la niña le hubiera mandado la invitación a Taylor Swift al menos una semana antes, ¿quién quita que de pronto ella haya asistido? Ella es así, ella incluso invita fanáticos a su casa, a cenar y todo. O sea, que ella es así como muy abierta y muy, muy allegada a su fanaticada. Bueno, y hablando de celebridades, ya llegó la sorpresa que ustedes estaban esperando. Claro que sí. Aquí ya tenemos con nosotros a Jay Quiles, un gran exponente de la música urbana que está súper pegado, como dicen ahí, ¿no? Súper pegado en las redes sociales, en YouTube. Así que vamos aquí con Jay. Jay, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Acabas de llegar a Orlando, ¿no? Sí, acabamos de llegar. Estás como que aterrizando en este momento. Sí, acabamos de aterrizar, literalmente acabamos de aterrizar y llegamos directo aquí. Así ¿De dónde viniste? De la ciudad de Miami, que fue un vuelo corto, imagínate. Ah, eso es sube y baja. Sube y baja, rapidito, así que por lo menos no tuve que tirarme la longa de conducir hasta acá. Efectivamente. Jay, muchas personas en este momento nos están viendo, y especialmente muchísimos jóvenes, porque, o sea, tienes millones de seguidores en redes, tu música está súper trending, súper pegada. Cuéntanos un poquito de ti. Tú naciste en Connecticut, pero entonces muy pequeño te fuiste para Puerto Rico, creciste con tu mamá, con tu hermana. ¿Cómo fue esa etapa de crecimiento que te identifica tanto con las mujeres?
Fíjate, pues nací en el estado de Connecticut, pero me crié en Puerto Rico casi toda mi vida. De ahí fue que saqué el sabor de la música de mi isla, de Puerto Rico. Tú sabes que allá en Puerto Rico dicen la isla donde hasta las piedras cantan. Todo el mundo canta allá. Y nada, contento de venir de una isla tan hermosa que me dio esas raíces de la música y de una familia que también pues desde pequeño pues mi madre siempre ponía música. Las madres puertorriqueñas siempre cuando están limpiando los domingos ponen salsa, merengue, de y todo. Empiezan a bailar y entonces pues uno crece con esa música en la sangre y yo pienso que eso fue lo que a mí me hizo pues tal vez. Pero ¿en qué momento de tu vida fue que tú dijiste, esto es lo que yo quiero hacer? Fíjate, fue... Tenía aproximadamente 19 años cuando mi madre me pregunta, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Vas a trabajar o vas a estudiar? Ya, o sea, cuando pero algo tienes que hacer. De la escuela superior, pues las maíz de uno pues le montan esa presión, como yo digo, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu futuro? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? ¿A qué te vas a dedicar? Y le dije que quería hacer música. Y de ahí en adelante, pues ella me apoyó y me dediqué 100% a la música. Y gracias a papito Dios, pues hemos logrado muchísimas cosas hasta el sol de hoy. ¿Y no te puso ningún pero? Cuando dijiste música. Sí, no me puso. Pero siempre me ha apoyado, fíjate, eso es algo muy importante. Eso es una bendición. Y una bendición en mi carrera, claro que sí. Bueno, y precisamente hablemos de esa canción que estás estrenando que se llama Egoísta. Y yo creo que allá en los estudios tienen el videoclip para que también nos ayuden a que los televidentes puedan identificarse un poquito más con estas imágenes y también la música. Cuéntanos, ¿qué traes ahora? Fíjate, Egoísta es el nuevo sencillo que acabamos de lanzar. Grabamos el video en la ciudad de Miami, fue un video espectacular, me encanta muchísimo, ya que va con la temática del tema y es un tema que la gente se identifica con él. Habla de que a pesar de que teníamos diferentes caminos, pues yo le deseo que le vaya bien. No le deseo, en vez de desearle el mal, le deseo que le vaya bien donde quiera que esté y con quien se encuentre, con su nueva vida, que le vaya bien. Y son cosas que le pasan a muchas personas, ¿no? Todos pasamos por un momento dado en nuestras vidas donde conocemos a una persona y tal vez la relación no va bien y pues no le queda más que a uno que desearle bien a esa persona y de eso se trata el tema de Egoísta. ¿Qué artistas te han inspirado a ti en tu carrera? Han sido muchísimos, no puedo decir un solo artista porque han sido muchos artistas y de diferentes géneros. Me han inspirado artistas de salsa como Tony Vega, Frankie Ruiz, que me encanta mucho, que siempre lo oía de pequeño. Artistas de reggaetón, obviamente los pioneros como Vico Sida, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel. Y ahora pues he tenido el placer de trabajar con muchos de ellos, que para mí es algo grande y es un honor también. ¿Y qué te trae a la ciudad de Orlando? A la ciudad de Orlando pues tengo una actividad esta noche, voy a estar cantando en una discoteca, se llama Guild Night Club. Ajá. Así que los espero a toditos ahí de sencita, que la vamos a pasar espectacular, no se lo pueden perder. Bueno, Jay sigue aquí con nosotros y más adelante vamos a estar hablando de sus éxitos, de La Promesa, vamos a estar hablando de por qué Orlando es tan importante para ti y de ese nuevo género que está llegando a los jóvenes que es el famoso trap. Ok, así que no se muevan, nosotros continuamos con claro que sí. Semana en Revisión y continuamos con las buenas noticias, ¿no? Tenemos buenas noticias y las encontramos por aquí, ¿verdad? Tenemos un papeleo aquí, pero bueno, tenemos una de los osos, Jenny. Ok, sí. O sea que los osos han sido un problema aquí en el centro de la Florida y estamos ya a punto de que la temporada de apareamiento de estos animales pues va a estar en todo su apogeo. O sea que si ven un osito por ahí sin ropa ya sabe de lo que se trata. Exactamente. Entonces básicamente lo que las autoridades están instando a la comunidad es que no dejen comida, que cierren muy bien la caneca de la basura, o como dicen en Puerto Rico, el zafacón. También muy importante que avisen a las autoridades claro si ve un oso muy cerca. Lo interesante de todo esto es que se han estado utilizando unos recipientes de basura especiales para evitar que los osos lleguen en busca de alimento a las zonas residenciales. Y la buena noticia es que están dando resultados. Estos recipientes especiales están dando un resultado muy importante, por lo que se exhorta al público que vive en zonas donde hay una abundancia de estos animales a que continúen utilizando ese tipo de recipiente de basura. Bueno, la cantante Olga Tañón también está de fiesta. Ay, sí, ella es hermosa, me encanta. Y ella ahora llega
con una receta de amor. Exactamente, y no solamente eso, sino que llega al libro Guinness de récords mundiales como la artista latina, ¿verdad?, que más discos ha tenido en el Hit Parade, como le decíamos en una época. Así que Olga Tañón, que reside aquí en el centro de la Florida, muchísimas felicidades para ella, porque bueno, la artista femenina con más canciones en el top 10 no es una tarea fácil, pero con el talento que tiene Olga Tañón, pues allí está, y la felicitamos muchísimo, porque llegar al Guinness no es nada fácil. Así es. Bueno, ya estamos aquí con otro tema que tenemos preparado en nuestra semana de revisión, y se llama la seguridad en las carreteras. ¿Y quién mejor que nuestro abogado Julio Martínez? Licenciado, buenas tardes. Licenciado, y bienvenido a Semana en Revisión. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Y queríamos hablar con ustedes sobre el problema de los seguros de automóviles, sobre todo en esta época que tanto latino está llegando al centro de la Florida, y de pronto en nuestros países pues lo del seguro quizás no es algo que le damos tanta importancia, ¿verdad? Y aquí es sumamente importante. ¿Por qué, licenciado? Bueno, buenísima pregunta. Porque el estado de la Florida solamente requiere un seguro básico que casi no cubre nada. Así que cuando una persona se encuentra en un accidente, no hay cobertura para pagar los daños al carro, no hay coberturas para pagar las lesiones físicas que pueden ser permanentes. Así que cuando van a comprar el seguro, deberían de pensar, mira, este seguro no es simplemente para conseguir la registración del carro. Exacto. Es para protegerme en caso de un accidente. Así que tienen que comprar lo que se llama bodily injury liability. Eso es adicional. Uh-huh. Sí, adicional, pero cubre por si acaso la persona causa un accidente y alguien se lesiona. Uh-huh. Y si le demanda, ese seguro cubre. También otro seguro que para mí es el más importante de todo, es el seguro que se llama, la cobertura que se llama Uninsured Motorist. Y ese seguro cubre por si acaso la persona culpable no tiene seguro, no tiene esa cobertura, o si la cobertura que tiene no es adecuada. ¿Las compañías de seguro deben ofrecerle esa cobertura al cliente? Sí, bajo la ley de Florida, el Estado piensa que esa cobertura es tan importante que si no se la venden, la persona tiene que firmar un documento que dice que está rechazando esa cobertura que es tan importante. Pero, licenciado, lo que pasa es que a veces a uno le ponen esos contratos al frente y firma aquí, pon las iniciales aquí, uno empieza ahí y ni lee, y ahí es donde está el error. Nadie lee nada, y también para complicar la cosa, muchas veces le dicen que le están vendiendo una cobertura completa, un full coverage, y lo que le venden es el seguro mínimo que no cubre nada. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren vender lo más barato, porque si piensan que si suenan caro, la persona va a ir a otro sitio para comprar el seguro. Y la persona que ya tiene el seguro, o sea, ya yo tengo mi seguro, ¿es muy tarde para yo cambiar, agregar, modificar mi póliza? No, se puede modificar cuando quiera. Lo que le aconsejo es que miren a los documentos para ver qué tipo de cobertura tiene, y asegúrense que han comprado bodily injury, también el uninsured motorist, y si quieren proteger el carro, deberían de comprar collision. Para poner esto en perspectiva, el estado de la Florida es el segundo estado con más motoristas sin seguro en carreteras. Entre esas personas que están sin cobertura, también tenemos indocumentados que no tienen cobertura, o indocumentados que también tienen cobertura. Sí. Ok, vamos entonces primero con las personas indocumentadas que no tienen cobertura y son víctimas de accidente de auto. Ok, primero, como no tienen cobertura, no van a tener el seguro PIP, que cubre los gastos médicos y pérdida de sueldo. Así que eso no le va a corresponder. Pero sí le pueden presentar una reclamación a la compañía de seguros de la persona culpable. Así que si la persona culpable tiene seguro, se puede demandar a esa compañía por el daño al carro, también como la lesión física. Así que hay remedio. Al fin, quizás no van a recibir lo mismo en su bolsillo que una persona que sí tuviera cobertura, pero van a recibir algo. Para las personas indocumentadas que tienen el seguro, y muchas veces ahora con la era de Trump, les da miedo. Usted como especializado, ¿qué le recomienda a estas personas?
es un tema muy complicado porque no se sabe lo que va a suceder en esta era de Trump. Hasta ahora no hemos visto a nadie deportado por tener un accidente y hacer una reclamación, y no creo que va a pasar. Pero como hemos visto en esta era de Trump, cualquier cosa puede pasar. Y si una persona, licenciado Martínez, se ve involucrada en un accidente automovilístico, ¿qué es lo primero que debe hacer o que no debe hacer? Ok, primero deberían de llamar a la policía para que investiguen el caso, consigan un reporte de la policía donde le informa del seguro de la otra persona. Y luego, si se han lesionado, deberían ir al hospital o a un médico para chequearse. Porque bajo la ley de la Florida, si no visitan un médico, un centro médico, un quiropráctico, antes de 14 días después del accidente, entonces el PIP, el seguro PIP, no va a cubrir. Y deben entonces hablar con la compañía de seguros, contestar preguntas, hablar primero con un abogado. ¿Qué deben hacer? Paul, tú suenas como abogado, porque ya saben la respuesta. La respuesta es no. Antes de hablar con las compañías de seguros, deberían consultar con un abogado dedicado a casos de accidentes. No le van a cobrar nada por esa cita y se van a asegurar que no van a meter la pata en contestando la pregunta. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que son consejos muy útiles. Y de aquí, ¿qué les parece si nos vamos a buscar a Jay Quiles? Pero antes veamos un adelanto de lo que tenemos hoy a las 6 de la tarde en nuestra edición de Noticias Univisión Orlando y a las 11 de la noche, mientras tenemos a Jay Quiles listo. Las porristas son una parte fundamental de la cultura deportiva en los Estados Unidos. Su belleza y su talento conquistan a millones de fanáticos. No importa si se trata de un partido profesional, universitario o de escuela. Nunca en la vida me hubiese imaginado esto. Es un sueño, la organización es maravillosa. Las encargadas de animar los ánimos de la fanaticada. Nunca falta al borde de la cancha o el campo de juego. No se pierda este viernes 19 de mayo a las 6 de la tarde. Porrista de ensueño. Por Noticias Univisión Orlando. En un intento por prolongar la juventud se han desarrollado decenas de tratamientos, pero se requiere más que eso. Hoy en día hay varios procedimientos que mejoran el aspecto de nuestra piel. Según los especialistas, son muchas cosas que influyen en la clave de tener la eterna juventud, pero la ciencia juega un papel importante y vital. Por todo esto, no se pierda Piel de Juventud, un reportaje especial que le dará ganas de seguir joven por siempre. Este viernes 19 de mayo a las 11 de la noche por Noticias Univisión Orlando. Bueno, y ustedes ya lo pidieron. Aquí estamos de regreso con Jay Quiles. Bienvenido nuevamente. Gracias, muchísimas gracias. Estamos aquí en la ciudad de Orlando pasándola súper bien. Jay, empecemos y vamos en materia. Vamos a hablar de La Promesa. Ese videoclip y esa canción que tiene millones de views en YouTube. Háblanos un poquito de dónde salió. Claro que sí, La Promesa pues fue mi primera producción discográfica. De ahí salió el primer sencillo, Si Ella Quisiera, que nos fue súper bien. Tiene más de 100 millones de visitas en total en diferentes videos. También salió ahora el segundo sencillo, Egoísta. Han salido canciones como Otra Copa, que fue una colaboración con Farruko, y entre otras canciones. Fue una producción de 15 canciones, fue mi primer disco, como quien dice, así que ese es mi bebé, ¿no? Ahora este año pues vengo ahora con un nuevo disco también, con diferentes colaboraciones. Tengo un tema con Alexis y Fido para el disco de ellos, tengo uno con Nacho, de Chino y Nacho, que hicimos hace poco para el disco de él también. Otra con Farruko nueva que empezamos a hacer, y entre otras canciones que estoy creando ahora mismo. Bueno, nosotros tenemos aquí, estamos conectados vía Facebook, y pues hay muchas personas que se están conectando con nosotros, y básicamente Christoph Payet dice, te estamos viendo desde aquí, desde Kissimmee, tenemos también fans desde Dallas, desde Houston. Jay, hablemos un poquito de ese nuevo género de la música urbana. No sé si se le puede llamar género, el trap. El trap. Bueno, el trap es algo que
Que es como el reggaetón, ¿no? Que empezó del underground, como quien dice, empezó de abajo. Ahora mismo pues está en esa etapa donde se está empezando a comercializar. Ya J Balvin hizo uno que fue J Balvin, Ozuna y Arcángel, que es un poco más comercial, no habla tan vulgar. Pues al principio pues las canciones de trap que salían pues eran un poco más vulgar. Ahora pues ya se está comercializando. Lo mismo pasó con el reggaetón, que pasó por esa etapa del underground y se empieza a comercializar. Yo pienso que es un buen género y que va a seguir creciendo. Está muy pegado, no tan solo en Estados Unidos, en Latinoamérica también, pues ya está muy, muy, muy pegado. Y es un género que hay que prestarle atención, porque es el movimiento que está sucediendo ahora mismo. ¿Cuál crees tú que sea la diferencia de estas canciones de trap, que muchas veces suenan suavecitas, pero, por ejemplo, la gente las critica, ¿no? Sí. Pero cuando de pronto las letras de una canción de Luis Fonsi o de un Ricky Martin, que son también explícitas, no sufren las mismas críticas. Sí, no sufren las mismas críticas, pero es que es un poco distinto, ¿no? Pues ya el trap pues te habla directo a lo que es, te habla más vulgar. Ya si estamos hablando de un tema de Luis Fonsi, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Despacito pues habla de tal vez hacerle el amor, pero de la forma que él lo dice pues no es una forma vulgar, es una forma que cualquiera que lo escucha no se ofende, ¿me entiendes? No ofende a ninguna persona. Y yo pienso que el trap pues a veces pues es muy directo, y eso es lo que pasa con el trap, que hay que empezar a comercializarlo, como yo dije, y buscar la forma de no ser tan vulgar en lo que quieras decir. Siempre hay una manera de decirlo diferente, como yo digo, en mis canciones yo trato de buscar la manera de decirlo distinto, que no quiero ofender a nadie, que lo puedan escuchar pues todos mis fanáticos. Como seguir todavía directo, pero como un poquito de esa poesía romántica, claro, ¿no? Claro que sí, un poquito de esa poesía romántica, y se puede ser, como tú dijiste, directo pero indirecto, ¿me entiendes? No tan directo, sí, no tan al grano. Mira, Jay, hablemos ahora de Orlando. ¿Por qué Orlando es tan importante para ti? Fíjate, Orlando fue la ciudad que me dio a crecer, la ciudad que me dio la primera oportunidad para cantar en una tarima. De aquí, pues como quien dice, creció mi fan base desde el principio. Mi fan base viene de Kissimmee, de Orlando, Poinciana. Hice mis primeras presentaciones por acá, cuando estaba empezando. Me crié también por acá. Llegué de Puerto Rico cuando tenía 14 años y viví en Orlando y Kissimmee hasta los 21, si no me equivoco. Ahora tengo 27 años de edad, todavía estamos jóvenes, mucha energía, muchas ganas de seguir hacia adelante. Y nada, le debo mucho también pues a esta ciudad de Orlando por eso. Jay, aquí todas las fans tuyas están, mejor dicho, pegadas con nosotros. Milena Abigail, Diana Mallorca, Tara Alexandra Serrano. Ustedes que nos están viendo, si tienen preguntas para Jay, bueno, aquí lo tienen. Yo se los presto. Vean, les presto este micrófono para que le pregunten lo que ustedes quieran. Alguien dice, qué hermosura, me encanta verte así, mi vida, muchos éxitos, mi amor. Aquí los estás viendo, mira, Jay los está mirando. Un saludito a mis fanáticos, todos los fanáticos que están conectados, mi gente de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, Puerto Rico también, República Dominicana. Toda mi gente, no sabían mi edad, dice Gaby, ya saben mi edad, tengo 27 años, los acabé de cumplir. Así que saluditos Gaby, saludito a Daniela, un saludito a Eric también, La Promesa, mi gente de Bolivia. Así que prontito vamos a estar por allá con ustedes, si Dios permite, en Bolivia, que son países que todavía me falta por visitar. Bolivia, no he ido por allá, así que prontito. México, mi gente de México, la ciudad de México, Guadalajara, Jalapa, Veracruz, toda mi gente de México, bendiciones también. Bridgeport, Connecticut, mira, hay gente de Bridgeport, Connecticut, ahí fue donde nací, así que saludito a mi gente del estado de Bridgeport, a todas las babies que están conectadas y que siempre apoyan, mis fanáticos que apoyan mi carrera, saludito y muchísimas gracias por el apoyo. Mira, siempre. Aquí están preguntando, ¿cuándo vienes a Honduras? ¿Cuándo vienes a Argentina? A Honduras vamos a ir ahora este año. Si no me equivoco, tenemos unas fechas ya confirmadas para Honduras. Argentina, pues estamos viendo cuándo hacemos la gira por Argentina nuevamente. Estuvimos el año pasado, pero este año, pues obviamente me encantaría visitar Argentina nuevamente. Saludos desde Chile, mucho éxito, Justin. Saludos desde León. Un saludo a mi gente de Chile, también mi gente de Chile. ¿De la ciudad de qué? De Puerto Rico, Isabela, mira, de ahí soy yo. Yo soy de Aguadilla, al ladito de Isabela, así que saludito a mi gente Isabela, Aguadilla, Mayagüez, el área oeste completa.
Bueno, y también te siguen saludando desde Venezuela, así que ya lo saben. Jay continúa aquí con nosotros, él va a seguir leyendo todos sus mensajes, mientras nosotros continuamos con Semana en Revisión con Paul, que está en otro lado de la galería. Gracias, Jenny. Efectivamente, vamos a echarle un vistazo también a otras buenas noticias. Mire esto no es una buena noticia, esto es una noticia buenísima. Un traje biónico podría ayudar a los parapléjicos a caminar otra vez. Están viendo las imágenes, es una máquina que se llama exoesqueleto. Se trata de pies, piernas y caderas biónicas conectadas entre sí. Les permite caminar erguidas, subir escaleras y sentarse. Los investigadores compartieron el sistema esta semana en un hospital en Reno, Nevada. Y no se trata de un reemplazo, obviamente, para la silla de ruedas, pero definitivamente representa una nueva alternativa para los paralíticos. Continuamos en Semana en Revisión, hoy desde City Arts Factory, en el centro de la ciudad de Orlando. También hablamos de una anciana de 94 años de edad. Ella es de Carolina del Norte y ella no se sienta en la casa a echarse fresco, no. Ella no necesita un jardinero, ella misma se dedica a cortar el césped en su casa. Como vemos a doña Amelia Killian en pantalla, ella se encarga de montarse en su máquina de podar el césped o la grama, y cuando no está trabajando en el jardín, pues se dedica a la costura. Así que con 94 años, Jenny, ¿qué tú crees? Yo no corto la grama en mi casa. Yo la admiro muchísimo porque yo tampoco, yo solamente limpio la piscina. Ah, bueno, pero eso es bastante laborioso. Eso es bastante, a mí me ahorro $100 a la semana. Pero muchachos, ¿a quién le gusta ir al cine? Jay, ¿a ti te gusta ir al cine? Me encanta ir al cine. Yo me quedo dormido. Sí. Pero me tomo un 5-hour energy. Sí, de vez. Bueno, pues aquí en Semana en Revisión no solamente tenemos artistas, celebridades, buenas noticias, sino que también regalos. Y aquí está Claritza con nosotros de nuestro departamento de promociones y mercadeo. Claritza, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Ok, bueno, tenemos varias promociones. La primera es de Disney, para los que quieran ir a Disney. Primeramente, estamos regalando un certificado de Disney valorado en $50. Y al concluir la promoción, vamos a seleccionar un ganador VIP, quien se llevará 4 pases anuales de Disney Platinos. ¡Wow! Esa es tremenda promoción. Allí no es que están estrenando la atracción de Pandora. Sí, exactamente. Entonces, para participar, se tienen que entrar a nuestra página de Facebook, Univision Orlando, y buscar la pestaña que dice Univision Orlando te lleva a Pandora, y por ahí mismo se pueden registrar. Entonces, tremendo. Nada que comprar para participar, ¿no? Sí. Solamente entre a nuestra página en Facebook, que es Noticias Univision Florida Central. Adelante. Exactamente. Entonces, la otra promoción, para los que nos están viendo en este mismo momento, vamos a regalar 2 boletos para la película de Wonder Woman. Vamos a tener un preestreno el 31 de mayo. Entonces, para los que quieran ir, simplemente tienen que decir, quiero ir, y al finalizar el programa vamos a seleccionar 2 ganadores. Explícame, ¿dónde dicen quiero ir? ¿Dónde ponen eso? ¿En Facebook? ¿En la página de Facebook? En nuestros comentarios. Exactamente, en nuestro comentario. Exactamente. Bueno, hoy Claritza llegó regalando, tirando la puerta. Estamos regalando de todo. Y ahorita que estamos hablando de cine, de estrenos, tenemos que felicitar a Jay por esa gran nominación a Premios Juventud. Gracias, muchas gracias. Nominado como artista revelación del año en Premio Juventud. Así que con el favor de Dios y mis fanáticos, empiecen a votar por mí en Premio Juventud para ganarnos ese premio. Así que tienen que votar por mí inmediatamente. El link lo pueden conseguir en el Instagram mío. Está en el Instagram el link, así que vayan a votar. Mañana voy a estar haciendo un in-store también aquí en la ciudad de Orlando. Así que todos mis fanáticos están invitados, pendientes a mis redes sociales para más información. Bueno, ¿cómo va? La gente va al link de que está en tu Instagram, ¿y de ahí qué? Cuéntanos. Sí, bueno, en el link, después que presiones el link, dice Artista Revelación del Año, está la categoría ahí, entonces vas a ver los artistas y dice Justin Quiles, presiona y votas por mí. Es bien fácil, te va a tomar 10 segundos votar por mí, te va a pedir que entres a tu Facebook y para verificar que eres tú y ya, y ahí puedes votar de una. Perfecto. Bueno, tenemos muchísimas, muchísimas sorpresas con Jay este fin de semana, Paul. Claro que sí. ¿Vas a estar esta noche en...? Voy a estar en Guild Nightclub esta noche, así que todos mis fanáticos de Sencita están invitados. Vamos a pasarla súper bien, espectacular. Si les gusta el reggaetón, les gusta la buena música, les gusta bailar y divertirse, pues todos están invitados esta noche al Club Guild. ¿A qué hora más o menos vas a estar tú en tarima? Yo en tarima más o menos como a eso de las 12, me imagino, más o menos. Uno siempre se monta un poquito tarde, pero es bueno llegar temprano. Pero ¿no? Es bueno que lleguen temprano, claro, para que disfruten, porque siempre pues va a estar mi DJ tocando y otros DJ también.
también, así que para que vayan a disfrutar de todo. Mira, aquí vuelven y nos preguntan que por favor repitas dónde pueden votar, porque la gente aquí se volvió loca al decir este Premio Juventud, Artista Revelación, y pues están todos emocionados de que quieren saber dónde pueden ir a votar. Es bien fácil, vayan a mi Instagram, @jquiles, 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 el Instagram mío, van a mi biografía y ahí yo les dejé un link que dice Premio Juventud, presionan el link y el link los va a llevar a donde está Premio Juventud y las categorías, y ahí ven Artista Revelación del Año, ahí presionan, votan por Justin Quiles. Sencillo, así me invito. Bueno, aquí me preguntan, ¿cuál es la mejor canción que tú has escrito de forma personal? Fíjate, una de mis canciones favoritas es Egoísta, que es mi nuevo sencillo, pienso que identifica a mucha gente. También Orgullo, que fue un tema, uno de mis primeros temas que identificó a muchísimas personas y todavía sigue creciendo. Así que un tema mío personal, pues no te puedo decir uno porque son muchísimos. Yo pienso que hay varios temas ya que son mis favoritos, se han convertido en mis favoritos. ¿Qué sigue ahorita para Jay? ¿Para dónde va Jay? O sea, lógicamente después de que termine con todas sus presentaciones aquí en Orlando, pero artísticamente, ¿hacia dónde vamos? Fíjate, artísticamente, pues yo nunca me pongo un techo, como yo digo. Yo siempre digo que voy a seguir trabajando y voy a dejar que la música hable y voy a llegar hasta donde Papito Dios me deje llegar. No le veo un techo a mi carrera. Yo sigo trabajando, enfocado en lo mío. Mucha energía, salud, que es lo más importante, así que vamos a seguir hasta que Dios lo permita. Jay, muchísimas gracias. Y Paul, ven, vamos a seguir hablando de más buenas noticias. Buenas noticias, y por ahí se nos está escondiendo el licenciado Frank Sinforium. Claro que sí. Queremos hablar un ratito con él también. Hoy Semana en Revisión llega desde City Arts Factory, aquí en el mero corazón del centro de la ciudad de Orlando, donde anoche justamente abrió una exposición de arte de artistas y pintores dominicanos. Está abierto al público, la entrada es completamente gratis por 3 semanas consecutivas. Así que si usted ve una obra que le guste, pues sáquese el billetito y suéltelo ahí y pone un cuadro bien bonito, original, único en la sala de su casa. ¿A ustedes les gustan Los Piratas del Caribe? A mí me encanta esa película, claro. Johnny Depp se la come ahí, ¿eh? Bueno, creo que esta es la última, la que viene por ahí. La que viene por ahí, y hay un papa, creo, no recuerdo en qué estado es que en Arizona. Es en Arizona. En Arizona. ¿Qué fue lo que él hizo, Paul? Él es fanático, obviamente, de Piratas del Caribe y se dedicó a construir el buque que se ve en la película, una réplica, obviamente. Él lo construyó en el patio de su casa simplemente porque le llama la atención y así de esa manera los niños del vecindario pueden venir a jugar. Pero es curioso porque el abuelo de él, de ese hombre de Arizona, fue quien construyó el castillo de la Cenicienta en Disneylandia, en Anaheim, California. O sea que él tiene en la vena esa cosa artística y obviamente, como están viendo en pantalla, pues están apreciando lo que es ese tremendo buque que él construyó, bueno, con todos los detalles, tiene hasta camarote, tiene de todo, y un calabozo, tengo entendido. También por aquí tenemos a Julio Sánchez. Julio, echa para acá, ven un momentito por aquí, para que invites nuevamente, antes de que cerremos esta edición, al público, a esta exposición de artistas dominicanos. Sí, la invitación está abierta al público, por favor que vengan y celebren con nosotros el arte latino, no tanto dominicano, sino latinoamericano. Es gratis. Y la galería está abierta de martes a sábado, de 11 a 6. Y estamos aquí en la esquina de la avenida Orange y la calle Pine. Y Pine, exactamente. Es el 29 South de la Orange Avenue, City Art Factory. Bueno, ¿qué tal si damos un recorrido por aquí? ¿No? ¿Tú quieres que yo vaya a buscar al licenciado? Si quieres, ve, busca al licenciado. Yo me voy a quedar aquí con Jay porque todas estas fanáticas me están pidiendo que no lo deje ir sin que cante. Ah, bueno, ahí tú lo convocas y yo vengo. Entonces yo aquí le hago una audición para todas esas fans. Jay, a petición de esas fans que tú estás leyendo en este momento todos estos mensajes tan hermosos, entonces están diciendo que cantes. Que cante, quieren que yo cante, que cante Egoísta. Y dice, y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor la primera vista. Y ahora te pasas no sé con quién, dime si te trata bien. Y al principio todo fue tan bonito, recuerdo el primer besito. ¡Mua! Gracias a mis fanáticas que siempre están. No, pues con esas canciones yo también me voy a volver egoísta. Bueno, y la promesa.
Claro que sí, La Promesa ya la pueden buscar, pues mi disco La Promesa está disponible en todas las plataformas digitales. Y recuerden que mañana en la ciudad de Orlando, mi gente Orlando, Kissimmee, Poinciana, la Florida Central, vamos a estar haciendo un in-store, filmando autógrafos y conociendo a mis fanáticos en el FYE. Así que todo el mundo desen cita al FYE, vamos a estar allí compartiendo con mis fanáticos, filmando autógrafos y conociéndolos. Así que los espero a todos mañana. Así que ya tienen una cita y nosotros seguimos ahora con Paul, quien se encuentra con el abogado Frank. Y precisamente vamos a hablar con Frank de inmigración. Adelante, Paul. Gracias, Jenny. Continuamos en Semana de Revisión. Licenciado, feliz viernes. Feliz viernes. Gracias, Paul. Me alegra estar contigo. Claro que sí. Yo quería preguntarte, porque hemos estado hablando con el licenciado Martínez también sobre el asunto de los seguros. Claro. Y a veces los inmigrantes llegan a nuestro estado y no están muy claros en los requisitos de lo que es el seguro de automóviles específicamente. Es algo bien importante y sabemos, yo y Julio también sabemos, que en muchos casos las personas tienen temor, ¿no?, de salir adelante o reclamar cualquier daño que le hayan causado. Y sin embargo, yo digo que es bien importante en esa situación asesorarte con un abogado de inmigración, especialista en inmigración, para determinar si hay alguna manera bajo la ley que te puedas proteger y a la misma vez llevar a cabo una demanda, un reclamo por aquel daño que hayas sufrido, ¿no? O sea que es importante que estas personas no necesariamente escojan el seguro más barato. A veces es mejor pagar un poquito más, pero tener una mejor cobertura en su póliza. Absolutamente. Todos sabemos el dicho, lo barato sale caro, ¿no? Entonces es bien importante pagar un poquito más y asegurarse que en cualquier situación catastrófica, que a veces ocurre en accidente bien grave, que la persona tenga manera de poder salir adelante o recuperar cualquier tipo de daño, ¿no? Y cuando uno le ponen al frente de uno una póliza de seguros y le dicen firma aquí, pon iniciales acá, etcétera, etcétera, y de pronto uno quizás o no habla inglés o lo habla pero quizás no domina ese lenguaje que está incluido en ese contrato, ¿qué puede hacer uno? ¿No le puede decir que se lo den en español o se lo puede llevar a la casa o traer un intérprete? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Yo recomiendo, como mencionó el mi socio Julio Martínez, es que bien importante hacer tiempo, como uno es el consumidor y no tiene el derecho de tomarse el tiempo, llevarse esa documentación para su casa, revisarla bien, buscar un traductor o exigirle, si ellos quieren lograr esa venta, que le den esos documentos en español, ¿no?, para poder entender bien y poderse proteger, ¿no? Licenciado, un millón de gracias. Le deseamos un feliz fin de semana. Gracias por estar aquí en Semana en Revisión. Un placer, gracias. Un placer estar aquí, gracias. Bien, Jenny, yo creo que ya... Aquí como todo lo bueno llega a su fin muy rápido, ¿ya, ¿no? Ya cantó Jay Kille, yo no lo escuché. Ah, ya. Ya cantó, me lo perdí. Te perdiste, pero no, tú sabes una cosa. Aquí estaba yo tratando lo de convencer que nos cantara otro poquitico, ¿cierto? Sí. Y lo convenciste. Un poquito más. Un poquito. Otra canción, Mabel, y dice... Sola se levanta y el sol en la ventana, después de haberlo hecho toda la madrugada, todavía la andan buscando, bebiendo se fue y no ha vuelto. Si ya quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella. Hey, Justin Quiles. No, me encanta. Gracias, bueno, Justin. Justin, muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank, por acompañarnos en esta nueva edición de Semana en Revisión. Como todos los viernes, tienen una cita con nosotros al mediodía. Claro que sí, un millón de gracias. El próximo viernes al mediodía, a la hora de almuerzo, lo acompañamos a ustedes y ya pues tendremos algunas sorpresas más. Claro, y ya le diremos dónde estaremos. Les estaremos avisando a través de la semana. Como para eso el miércoles o jueves ya tenemos una idea más de lo que vamos a tener el viernes. Por el momento les deseamos un feliz fin de semana y por supuesto que sintonicen Noticias Univisión Orlando en nuestra edición de las 6 de la tarde y también de las 11 de la noche. Por el momento tengan buen provecho, nos vemos a las 6 y si no, el lunes. ¡Feliz fin de semana! Únete a nuestra comunidad digital. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat.